Para mí es un gusto estar de nuevo con ustedes en una nueva emisión de Fundación TV, donde les mostraremos el trabajo que viene realizando la doctora María Luisa Piraquive a través de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno en diferentes lugares del mundo. Estos son nuestros titulares. En México se entregan más de 4.000 ayudas humanitarias a cerca de 1.500 damnificados por terremoto de magnitud 7.1 en la escala de Richter. 400 niños de Chile participan en jornada que promueve el cuidado del medio ambiente. En Ecuador, cientos de niños de diferentes ciudades reciben kits escolares. Más de 500 adultos mayores de tres ciudades del Perú participan de la jornada Día para la Persona Mayor. En Panamá, niños de escasos recursos visitaron por primera vez una sala de cine. En Colombia, nuevamente se desarrolla el proyecto Empresarios del Campo, esta vez con pequeños productores agrícolas en cuatro municipios del Meta, zona afectada por el conflicto armado, quienes se fortalecieron comercialmente. Comenzamos nuestra emisión en México, donde la Fundación realizó una labor de asistencia humanitaria muy importante para ayudar a los damnificados que dejó el terremoto que afectó gran parte de la capital de este país. Los dejamos con el siguiente informe. El día 19 de septiembre, un terremoto de magnitud 7.1 en escala de Richter sacudió a México, cobrando la vida de cientos de personas, dejando miles de edificaciones devastadas y cientos de personas damnificadas. El sismo impactó notablemente a la Ciudad de México y a los estados de Morelos, Puebla y México, dejando profundas heridas en los corazones de los mexicanos y mexicanas. Ante esta situación, la Fundación apoyó las labores de rescate con la donación de material para remoción de escombros y la repartición de refrigerios integrales para rescatistas, e instaló cuatro centros de acopio en la capital mexicana y los estados de Puebla y México. De la doctora María Luisa Piraquive ha llegado hasta aquí, hasta México. Estamos en el Parque España apoyando a los rescatistas que también han solicitado aguas, alimentos, puesto que han trabajado ya durante muchas horas y se siguen necesitando ayudas. Durante todo este tiempo hemos estado trabajando en centros de acopio, nuestros voluntarios están visitando directamente a los damnificados y estamos allí trabajando por llevar una mano amiga por quien más lo necesita. Asimismo, con el objetivo de canalizar de manera oportuna, efectiva y eficaz las ayudas recaudadas, se visitaron diversas poblaciones afectadas y se realizó un diagnóstico de la comunidad a beneficiar. De ese modo, la Fundación identificó una singular comunidad, Hueyapa, ubicada a 153 kilómetros y 3 horas de recorrido desde Ciudad de México en el municipio de Tetela del Volcán, Morelos. Caracterizada por ser una población indígena, Hueyapan fue una de las comunidades más afectadas por el sismo, pero debido a su ubicación distante de los principales centros urbanos, recibió poca ayuda. Le quiero dar las gracias porque a pesar de que es un pueblo indígena y estamos muy retirados, pudo llegar la ayuda hasta acá. Hay muchas casas dañadas, muchos afectados, y de verdad les doy muchísimo las gracias de todo corazón porque es un pueblo indígena y nunca me imaginé que llegara la ayuda hasta acá. Amigos de Fundación TV, nos encontramos en una jornada de apoyo para los habitantes de la comunidad de Hueyapan, Morelos, uno de los estados que resultó más afectados por el sismo que vivimos en México. Hasta allí llegó la labor de la doctora María Luisa Piraquive para hacer la entrega de alrededor de 4.000 ayudas humanitarias para mitigar las necesidades más apremiantes de más de 1.500 damnificados durante una jornada de apoyo que brindó esperanza a esta marginada comunidad. Gracias por la ayuda de ropa, calzado, víveres, en nombre de nuestra comunidad de Hueyapan, a la doctora María Luisa. Muchas gracias y que Dios los bendiga y les dé más. Les doy gracias a ustedes que nos vienen a visitar aquí en el pueblo de Hueyapan. De la destrucción nació la solidaridad y la unión de la sociedad. Y gracias al apoyo de quienes han aportado a nuestra labor, pudimos brindar una mano amiga de corazón a quien más lo necesitaba en un momento de tristeza y desesperanza. México necesita de tu ayuda. Haz tu donación a través de nuestra página web www.fundacionmarialuisa.org/Unidos por México. Ahora vamos a Chile, donde más de 400 niños participaron de la jornada Mi Planeta, Mi Ciudad y Yo,
realizada por la Fundación para Fomentar el Cuidado del Medio Ambiente. Veamos la nota. Más de 400 niños y niñas de la Institución Educativa República de Panamá en Santiago de Chile disfrutaron de la jornada de apoyo Mi Planeta, Mi Ciudad y Yo, donde participaron en diferentes actividades lúdicas y talleres sobre la multiculturalidad, la buena convivencia y valores sobre el cuidado del medio ambiente. Durante la actividad, los estudiantes vivieron un momento divertido realizando maceteros con materiales reciclados, los cuales decoraron para finalmente plantar diferentes semillas de hortalizas. Además, se entregaron plantas para la siembra y el crecimiento de la huerta en la institución. Para mí es un placer tener a Fundación María Luisa de la Escuela República de Panamá y realizar esta tan bonita actividad que nos han propuesto Mi Planeta, Mi Ciudad y Yo, lo que va, seguramente, no lo dudo, a apoyar a los niños y a realzar en ellos todos los valores que nosotros como institución estamos propiciando en ellos. Tenemos niños de diferentes países de Latinoamérica, en general más o menos 10 países es lo que frecuentemente tenemos acá, con un porcentaje de un 52,3% de estudiantes extranjeros. Estas actividades son promovidas por la doctora María Luisa Piraquive, quien a través de jornadas como estas incentiva los valores y la multiculturalidad, entregando felicidad y apoyo a los niños de esta comunidad. Cientos de niños de varias ciudades del Ecuador recibieron útiles escolares y los implementos necesarios para su educación con la jornada Un Útil, Un Proyecto de Vida. Para los niños y niñas de escasos recursos de las ciudades de Ibarra, Ambato, Tulcán y Quito en el Ecuador, fue una grata sorpresa las jornadas de apoyo Un Útil, Un Proyecto de Vida que la Fundación Internacional María Luisa de Moreno realizó con el objetivo de fomentar mediante lúdicas y divertidos juegos la educación en valores y la entrega de útiles escolares como incentivo para la permanencia escolar. Muy formidable, en vista de que por esta ocasión se ha tomado en cuenta a los niños y a las personas que son vulnerables, de bajos recursos económicos. Espero que no sea la primera vez, sino que se siga haciendo este tipo de beneficio a las personas más necesitadas. Con presentaciones artísticas, juegos y actividades recreativas, los niños y niñas aprendieron de manera didáctica la importancia de implementar valores en su vida cotidiana, un propósito fundamental para ser hombres y mujeres ejemplares en el futuro. Bien, me sentí muy feliz, me divertí mucho las dinámicas y todo lo que ustedes hicieron. En cada una de estas jornadas, los niños y niñas participantes recibieron un morral con útiles escolares, un regalo que la doctora María Luisa Piraquive entrega para promover la responsabilidad, brindando los elementos necesarios para el desarrollo de actividades educativas. Quiero enviarle mis cordiales saludos a la doctora María Luisa de Moreno, que es la directora de la Fundación, y a todos sus donantes también. Decirles muchas gracias por todo el apoyo que estás dando a la Fundación para hacer sonreír a los niños y a toda la gente que lo necesita. Un día inolvidable disfrutaron más de 500 adultos mayores de las ciudades de Lima y Chimbote en el Perú, con la jornada Un Día para la Persona Mayor. Adultos mayores de la ciudad de Lima, en Perú, fueron los invitados especiales a un gran evento de inclusión social en el Teatro Municipal del Distrito de San Juan del Urigancho, donde disfrutaron de presentaciones culturales, participaron en actividades lúdico-recreativas y recibieron ayudas y obsequios especiales. De igual manera, en la ciudad de Chimbote, 200 adultos mayores tuvieron la oportunidad de compartir sus experiencias, anhelos y sueños a través de las diferentes actividades organizadas por los voluntarios de la Fundación, quienes, siguiendo el ejemplo de la doctora María Luisa Piraquive, hicieron que los asistentes se sintieran apreciados, destacando su importancia y experiencia de vida. Niños de escasos recursos de Panamá visitaron por primera vez una sala de cine, gracias a la actividad Un Día de Película. Damos paso a Fernando Beltrán, quien nos tiene toda la información.
Muy buenos días, amigos de Fundación TV. Nos encontramos en el Centro Comercial Metromol, específicamente en Cinépolis Metromol de la ciudad de Panamá. Y en este momento nos encontramos con el licenciado Fausto, que es el gerente de Metromol Cinépolis, y la licenciada Francis, que es la encargada de recursos humanos. Licenciado, ¿qué opina usted de esta actividad? Bueno, muchas gracias, Fernando. De todos buenos días. El motivo principal por lo que Cinépolis hace esta campaña está encaminado a eso, a que estos chicos de escasos recursos pues tengan la oportunidad de venir a ver una película. Muy agradecido con ustedes, la verdad que es que la logística está muy muy bien desarrollada y totalmente satisfechos el trabajo de nosotros como Cinépolis, el trabajo de ustedes pues obtuvo el resultado esperado, el resultado pues que nos satisface todas nuestras metas que nos pusimos el día de hoy. Gracias por la presencia de la Fundación de la doctora María Luisa, por su personal. Seguiremos tomándolos en cuenta y gracias por la participación, por la presentación, por el apoyo que nos han dado. Mucha organización, muy bien ejecutada. Muchas gracias. Eso es todo de Ciudad de Panamá, donde los niños están prontos a salir en ese momento llenos de alegría y de sonrisa, donde Cinépolis y Fundación María Luisa luchan en pro de una sonrisa. En Colombia se desarrolló nuevamente el proyecto Empresarios del Campo, en el que pequeños productores agrícolas de 4 municipios del Meta se fortalecieron comercialmente. Veamos de qué se trata. La Fundación Internacional María Luisa de Moreno, en convenio con el Centro de Desarrollo Humano para la Competitividad IRACA de la Gobernación del Meta, adelantó el proyecto Empresarios del Campo, dirigido a 320 productores de los municipios de Granada, Lejanías, Cubarral y El Dorado, en el departamento del Meta. El gran reto que tiene el gobierno departamental es el fortalecimiento del campo. Por eso esta iniciativa que se da desde la granja IRACA con la Fundación María Luisa de Moreno es muy importante. Su ejecución se planeó para ser aplicada en 3 fases. La primera fue la identificación, sensibilización y vinculación de productores. La segunda, ejecución de un plan de capacitación y fortalecimiento comercial. Y una tercera fase de actividades prácticas y acompañamiento comercial. Hemos hecho un balance de empresarios del campo y los resultados son muy positivos, porque hemos demostrado que los productores son también muy buenos vendedores. En el proyecto hemos desarrollado 27 estrategias comerciales dirigidas a asociaciones y productores independientes, y ellos de manera diferenciada se han apropiado de este proceso, han puesto en práctica sus conocimientos y están implementando estas estrategias para poner sus productos tanto fuera de la región como dentro de ella. Hemos visto que los productos están llegando incluso a la costa atlántica, están colocando en los establecimientos comerciales. Hemos visto muy positivamente la participación de las mujeres en este proceso y sobre todo un compromiso claro y contundente de nuestros empresarios del campo por abrir nuevas oportunidades para la paz. Con un componente de formación radial, se amplió la oportunidad a quienes no podían participar de las jornadas presenciales de formación, el cual fue emitido a través de 10 programas de una hora en las emisoras La Voz de la Esperanza 106.3 FM de la Gobernación del Meta y Ondas Don Bosco del municipio de Granada, consolidando el proyecto como una iniciativa novedosa en su pedagogía y como una manera real de ofrecer oportunidades para la paz. Se desarrolló además una jornada de impacto comercial en Granada, donde participantes de Lejanías, Cubarral y El Dorado también se hicieron presentes y desde sus lugares de origen viajaron para ofrecer sus productos al municipio, que por ser la capital del Ariari, es el centro de comercio agrícola más importante de la región. Yo en la jornada de impacto comercial me sentí muy contento, muy complacido, llenó mis expectativas. Realmente era la primera vez que pude realizar un ejercicio como este, nunca había salido pues de la finca, y hacer este ejercicio me enriquece y me da mucha fuerza y mucho valor para seguir continuando. Con las ruedas de negocio realizadas en Bogotá y Villavicencio, los participantes pusieron en práctica lo aprendido. Agradecimientos especialmente pues a la Gobernación del Meta y a la Fundación María Luisa de Moreno, que han visto que el campo es la empresa que debemos impulsar para mejorar las condiciones de vida de nuestro país y obviamente mejorar la calidad de vida de nuestros campesinos, que se han visto fuertemente golpeados por la violencia, y que esta es una oportunidad de ver que el campo
es necesario, es los que nos producen nuestro alimento diario y que obviamente gracias a ustedes puede verse fortalecido por todo este proceso. Esto ha sido todo por hoy. Queremos agradecerles por la gran acogida que le han dado a este programa y los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Nos vemos en una próxima emisión, porque ayudar es nuestro trabajo.